¡Hola a todos! ¿Cómo están? ¡Bienvenidos al fin de semana! ¡Arranca oficialmente el fin de semana acá en Calle 7! ¡Bienvenidos a este viernes de furia! ¡Arrancando con todo el fin de semana! ¡Qué gusto, eh! Llegó el fin de y encima el primer fin de semana de diciembre. Muñe, quiero saber cómo estás encarando el último, el viernes del año, dijiste. Bueno, voy a arrancar bien, voy a arrancar bien el fin de semana porque hoy al menos no va a haber banca de hombres. Hoy vamos a conocer al rival de Jesús, pero la semana que viene vamos a arrancar con todo. Así que te pide tranqui. Ahora sí, para arrancar con todo esto tenemos que hacer un repaso, hacer memoria un poco de todo lo que fue sucediendo antes de llegar a esta instancia. Jesús es el primer nominado. Hoy tenemos que conocer al gladiador que lo va a estar acompañando a él en nominación. ¿Contra quién va a estar peleando Jesús para no ir a la banca? Se lo vamos a saber hoy, pero ¿cómo fue que Jesús llegó a esta nominación? Lo vemos en el docu reality. Jesús se levantó muy rápido, o sea, se cruzó por mi mano cuando yo estaba haciendo el balanceo. Jesús agarró, se cruzó y el casco tocó mi mano, ¿verdad? Entonces, bueno, yo creo que realmente no fue mi culpa. Sí, igual casi le alcanzó a Joa, por más de que ella estaba con ventaja. Pero bueno, así son las cosas. Y capaz tiene su estrategia para seguir haciendo avanzar a su noviecita en esta competencia. Yo no me creo nada de lo que ella dice en vivo, de que es muy profesional y todo al respecto. Son pareja, lo admitió en vivo. Quieren llegar a la final los dos. Quieren llegar a la final los dos. Sí, realmente es algo que nosotras sabemos que no tenemos que cometer durante esta competencia. Y bueno, yo creo que hizo a propósito porque en nominación de hombre le quiere saludar a su amorcito como siempre. Le quiere saludar a su amorcito como siempre. Sí, justamente se le estaba diciendo a Marian que demasiado raro fue que hayamos perdido esta competencia si siempre ganamos. Sí, le está favoreciendo a Adrián, es más que obvio. Y la verdad que sí, coincido con Liz. O sea, ¿a usted no le parece raro que nominación de hombre y que siempre Aileen comete errores? Piensen un poco. Piensen un poco. Sí, realmente a mí no me interesa ya si es que ellos piensan de esa forma. Yo estoy tranquila por mi cuenta y yo no me voy a estresar por nadie. Aileen, ella fue la que le dio la victoria al equipo rojo. Logró dar esa campanada a tiempo. Logró darle esa quinta campanada de victoria a la Furia Roja. Yo creo que ahora sus quejas y todo lo que me criticaron no les va a servir de nada, porque ahora si bien pudieron darse cuenta de que yo realmente no estoy a favor de Adrián. Y bueno, espero que con esto la gente por lo menos confíe en mí, ya que mi equipo no confía, espero que la gente sí confíe en mí. Y yo creo que fue por pura suerte nada más, porque pudimos ver que cometió varios errores, supuestamente errores, y nada, le fue por suerte nada más tocó la campanada, porque pensó que Pati iba a tocar antes, pero no creo que quiso darle la victoria al equipo. Yo no me voy a preocupar de lo que ellos están diciendo. La verdad que yo no me autonominaría, porque yo ya pasé muchas nominaciones, en cambio Alan solamente tuvo dos nominaciones, por ende creo yo que lo correcto sería que él se vaya nominado, ¿sabes? Así es, y vamos a ganar esta última competencia. Los ganadores del día son los de la marea. Directo, ah, bueno, al directo, grano. Sin motivo, al grano. Muchas gracias, capitán. El siguiente nominado, el primero de este ciclo de hombres, es Isius. Por favor, ponete la casaca. No voy a decir superación ni nada, pero él estaba pidiendo que nominado, eso todos saben. Y bueno, ahora se va nominado y vamos a ver. Todo mañana puede ir nominado, como todo dije, siempre. Bueno, vamos a competir con todo. No fue con mi pedido. Bueno, más o menos, pero bueno, ya pasó ya. ¿Quién debía ir? Creo que debería ir yo, pero feliz de no haber ido. Y lo veía venir, estaba tardando ya y bueno, ahora tengo que demostrar que sí merezco estar entre los mejores. Si paso de esta, va a ser merecido. Si no paso, bueno, ninguno realmente, porque son todos fuertes, pero al final da igual otra vez. Dani. ¿Vos te autonominarías para competir contra Jesús? No sé, vamos a pensar. Por delante tenemos tres competencias en las cuales vamos a estar obviamente fijándonos en el rendimiento de todos los gladiadores y también averiguando quién va a ser el gladiador que te va a estar acompañando. Ayer fuiste el más grande, sí, pero no, Jesús.
Porque en algún momento dado dijiste, sí, yo quería ir nominado y ayer fue así, no realmente, pero sí. Ahí sacamos el archivo del 24 de noviembre, así que yo no sé si es que en algún momento dado pudiste hablar con tu capitán, con Marcos, si es que llegaste a comentar con él, cómo fue el consenso, o fue nomás ya así un recordatorio el que tuvo tu capitán para elegirte ayer como nominado. Y la verdad que no hablamos mucho del tema, creo que era imposible luego sacarle eso de la cabeza una vez que ya se lo metió y bueno, acepto el lugar en donde estoy ahora. Es como que cuando él te nominó, realmente ya diste una señal de que sabías de que esto iba a pasar. En algún momento también te consideraste como que el siguiente más débil luego de que Gabriel haya salido de la Furia Roja. ¿Esto es cierto o realmente fue una decisión que fue por otro lado al momento de que el capitán haya decidido? Yo creo que esa fue la principal razón. Creo que está cuidando su pellejo también al nominarme, porque puede ir nominado él y eso. Bueno, la banca ya está haciendo su gritito, su llamado. ¿Cómo te sentís vos siendo nominado? ¿Te reís y ya haces ese gestito? Y dices, pues tenés miedito. ¿Qué presión ¿Cómo te la sentís? Atrás. Sí, es que obviamente la guerra de nervios ahora va a ser cada vez más intensa. Pero vos, ¿cómo te sentís en esta nominación? Me trato de concentrar. Estoy como cualquiera estaría, nervioso y preocupado por el resultado, pero voy a dar todo. Bueno, otra persona que también, no sé si estuvo tan preocupada, es Ailén, porque nuevamente surge este reclamo del supuesto acuerdo que tienen Adriana y Ailén, que fue algo que ya surgió en varias ocasiones, en varios momentos. Muñe, ¿estás con ella? ¿Cómo reacciona? Ella dijo que ya no le importa lo que piensen los demás, pero queremos saber si es tan así como ella lo mencionó en el docu reality. Bueno, tal cual, Muñez, sí, porque, a ver, dentro de poquito, el 8 de diciembre, va a ser 4 meses que arrancó la temporada y Ailén siempre atacan y piden esa cuestión del complot que hay entre Adrián y vos. Una vez más fuiste atacada, ¿y qué se siente en este caso? ¿Qué sentís en este momento? Y realmente voy a ser sincera contigo, Muñez. Yo ya estoy muy aburrida ya de que mis compañeros no confíen nuevamente en mí. Un ratito, Ailén. A la banca, un ratito, un poquito de respeto. Está hablando Ailén. La banca no para. Si pueden hacer un silencio un ratito, Sol. Chicos, en serio. Porque si no se escucha y la gente también en los comentarios dicen de repente que no se escucha las palabras de los compañeros. Qué fuerte el berrinche de la banca. Bueno, y como te estaba diciendo, Leo, yo ya estoy realmente muy aburrida. Creo que mis compañeros ya tienen que cambiar su discurso de que estoy siempre a favor de Adrián. Y también quiero que se pongan a pensar mejorar el rendimiento de ellos mismos antes de criticar el mío, porque si bien ayer perdimos el día, y no puede ser eso, siendo que nosotros somos muchísimos más y los del amarillo son solamente 3. Y bueno, eso es lo que yo creo que tienen que hacer ellos, porque cuando vos querés criticar a uno, tenés que mirarte primero vos mismo al espejo y después hablar de la otra persona. Bueno, qué interesante lo que decía Ailén. ¿Puntualmente va dirigido a alguien este mensaje? ¿De tu equipo? Sí, a todos. A todos, ok. Ahí están las palabras de Ailén. Entonces, tras otra vez ser acusada con la cuestión de Adrián, pareja de otro equipo. ¿Y sabes qué pasa? Voy a tomar 2 cosas que estuvo mencionando Ailén. Número 1, el hecho de que le pide a todos sus compañeros que cambie el discurso. Claro, el speech. A veces hasta la fanaticada misma dice, otra vez ese tema, otra vez van a mencionar eso. Y por ahí tal vez hay que ir buscando otra estrategia si es que quieren hacer guerra de nervios. Ahora bien, otro tema que mencionó Ailén que también es digno de destacar. En la Furia Roja son muchísimos. Muchísimos con color. En comparación al amarillo. Y es cierto, perdieron el día de ayer ante un equipo que solamente tiene 3 gladiadores con color. Adrián, Alan y Marina son los únicos con color del equipo amarillo y la Furia Roja tiene muchísimos gladiadores. Así que en ese punto, en ese aspecto, tiene un poquitito de razón, Ailén. Y lo que nunca está de más volver a aclarar, y lo dijimos cuando surgió toda esta polémica entre Ara, que le querían eliminar del equipo rojo, son estrategias. Obvio. Y a esta altura de competencia, cuando ya tenemos una final que está a la vuelta de la esquina, todas las estrategias son válidas. Y no olvidemos que en Calle 7 también tenemos una figura dentro del manual que en cualquier momento se puede activar, que es el destierro. Los que ya conocen el destierro, teniendo en cuenta lo que pasó en la primera temporada, saben que eso en cualquier momento puede pasar y también puede cambiar el rumbo de la competencia. Exactamente, y los que están pensando y nos están acordando, ¿qué significa destierro? ¿Qué es destierro? Es justamente la situación en la cual tiene que migrar un gladiador de un equipo a otro. Así que puede llegar a pasar que alguien del equipo rojo tenga que migrar
al equipo amarillo. Tengan en cuenta que en estas distancias todo puede pasar y el destierro es una figura que puede llegar a aparecer en la competencia. Ahora sí, por favor, vayamos directo a la competencia. Por supuesto que sí. En este viernes de furia, más que nunca, grítalo desde cada rincón del país y el mundo entero, porque llegó la hora de... Arrancan las argollas por los primeros 100 puntos de hoy viernes. Van a tener 6 minutos de tiempo para competir. ¡Que arranque la primera competencia cuando decimos 3, 2, 1, ¡Calle 7! Y esta vuelta los que arrancan la primera competencia no son enteramente capitanes. Por un lado está Adrián, capitán del equipo amarillo, y del otro lado es Dani, el que arranca con esta competencia. Le está yendo bastante bien a Dani. Arrancaron con todo, ambos gladiadores, tanto Dani como de la Furia Roja y también Adrián y la Marea Amarilla. Están igualados, aunque ahora Adrián toma una leve ventaja porque él quiere darle ese pasito adelantado a la Marea Amarilla. Como mencionamos hace un ratito con la polémica de Ailén y esa supuesta relación o acuerdo que tiene con Adrián, bueno, tenemos que decir la verdad. El equipo amarillo, a pesar de que tenga pocos integrantes, está peleando como si fuera que son muchísimos. Exacto. Dani es el que estuvo bastante complicado y recién ahora va a tener que dar la campanada, pero recibe una amonestación porque tocó la cuerda. Chicos, la cuerda no la pueden tocar, solamente pueden ir moviéndose de argolla a argolla, tocando única y exclusivamente la argolla. Ahora mismo Marina es la que está tratando de encarar y retomar la ventaja que le había dejado Adrián, porque en serio Adrián tomó muchísima ventaja, pero Marina tuvo una complicación con las primeras argollas y ahora recién está llegando a la cuarta. En cuanto a ritmo y distancia, está parejita con Liz. Liz ahora va a estar tomando la cuarta argolla. Igual les quedaron a pesar de la ventaja que le dejó Adrián. De todos modos, igual ahí está Marina tratando de atravesar los problemas y conflictos que tiene en su pasada y busca completar el circuito. Ahora sí, Liz empieza a tomar nuevamente el protagonismo. Está de regreso con la pañoleta y Marina estaba bastante complicada, un poco perdida. Ahora sí. Se enredaron las argollas. Se destrabó de ese enredo de argollas. Tomó la pañoleta y también está de regreso rumbo a dar esa campanada. Pasa que justamente la tercera y cuarta argolla se enredaron, entonces parecía como que Marina entró dos veces a la misma argolla. Eso fue lo que al parecer se dio. Ahora su vuelta está siendo mucho más precisa. Ya está a punto de agarrar esa penúltima argolla, pero del otro lado el equipo rojo va muy aventajado. Lo vemos a un Jesus ya en la mitad de su recorrido de vida. Recién ahora Marina da una campanada y la habilita a Alan. Alan seguramente va a buscar ventaja en esta competencia. Alan es un gladiador que tiene mucho conocimiento de las argollas y de muchas competencias que tenemos en la Furia Roja. Tuvo un pequeño problema, Alan cayó, sí, y esto también obligó a que tenga que volver al inicio. Pasaba que no podía él engancharse a esa segunda argolla y recién ahora, mientras tanto del otro lado, Jesus lo que hace ya es empezar a acercarse a ese momento en el cual va a darle un punto más, una campanada más a su equipo. ¿Qué será que dice nuestra fanaticada en redes sociales? Hoy les leemos a todos. Los leemos también en Twitter, en Facebook. Así que, Muñe, transmitinos lo que dice la fanaticada. Por supuesto, vamos a leer mensajes de Instagram que van dejando en los comentarios. Solo falta Franco y Patiluy. Ahí sí va a ser un equipazo, dice Meli, por el amarillo. Mirá vos, vamos, sí. Amarillo, espero que puedan ganar. Dice KTV que siempre Marina y Alan mejoraron mucho en el agua. Me sorprende, dice otro comentario también. Marina, sos mi ídola, me encanta cuando ganás. A dar todo, fuerza amarillo, dice Castro. Y en un rato también vamos a leer comentarios para el equipo rojo. Sí, porque ahora la ventaja la sigue teniendo la Furia Roja, que busca los 100 puntos. Y nos vamos metiendo los últimos 2 minutos. El tiempo no para, solo sigue. Los últimos 2 minutos son los que ahora tienen tanto el equipo amarillo como el equipo rojo para seguir acumulando campanadas. Vuelve a salir Adrián, esta es su segunda vuelta. Y en contrapartida tenemos a un Dani que está completando su vuelta. Prácticamente
una ida y una vuelta de ventaja está teniendo el equipo rojo. 1:45 y todavía queda un tiempo interesante de competencia para seguir sumando campanadas. Ahora es Adrián, el capitán de la Marea Amarilla, que quedó colgado en la tercera argolla, tratando de estirar la pierna y pescar esa cuarta argolla. Está teniendo problemas, está tratando de agarrarse, ahora sí lo logra. Y de esta manera Adrián sigue avanzando, pero el equipo que no para de avanzar es la Furia Roja. En este caso de la mano de Liz, que regresa nuevamente con una pañoleta y busca la quinta campanada para su equipo. ¿Cuánto tiempo queda esto? 1:05. Siguen, obviamente, ellos dándolo todo en esta competencia y todavía hay suficiente tiempo. Tienen que meterle mucha más velocidad para poder, obviamente, alcanzar la mayor cantidad de campanadas. En un minuto, obviamente, que pueden llegar a recolectar más de una campanada. ¿Cómo se siente la presión? Me imagino que vos en casa estás desesperado, desesperada ya por conocer al ganador, y eso lo vamos a tener en cuestión de segundos. ¿Será el equipo amarillo? ¿Será la Furia Roja? Atención, sale nuevamente Marina, también sale Gisius buscando sumar campanadas. Hasta el momento la Furia Roja sigue manejando una ventaja de una campanada y obviamente Gisius busca proteger esa victoria que está buscando su equipo. Esto va terminando. Atención equipos, atención Marina y Gisius, porque entramos a la cuenta regresiva y la competencia termina cuando decimos 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Tiempo! ¡Tiempo, tiempo, tiempo, tiempo! Y es el señor juez el que va a estar definiendo y dándonos el resultado de esta primera competencia, señor juez. Los ganadores de los 100 puntos son los del equipo rojo. Gracias, juez Congo. Los ganadores que se alzan con los 100 puntos de la tarde son los de la Furia Roja. Muy bien, está arrancando el equipo rojo este viernes. Así que vamos a ver si es que continúan con ese nivel en la segunda y en la tercera competencia que todavía quedan por delante. Ahora bien, se tiene que venir ya la segunda competencia del día. Decíamos hace un ratito que todavía hay 500 puntos en juego y ahora se viene una tremenda competencia. Hace poco nada más estuvimos entrenando Fuerzas Opuestas 2.0 y nuevamente se van a estar enfrentando a duelo los gladiadores en esta competencia. Primer duelo. Dani de la Furia Roja versus Franco, en este caso de la banca, pero hoy representando a la Marea Amarilla, se enfrentan en Fuerzas Opuestas 2.0. Atención muchachos, atención equipos también que están expectantes con ese saludo entre ambos. Ya nos preparamos para arrancar, el equipo de jueces también mirando atentamente el inicio. Esto tiene que arrancar cuando decimos 3, 2, 1. ¡Calle 7! Y con ese pitazo bien fuerte ya se habilita que arranque este duelo entre Franco y Dani. No hay tiempo, el tiempo lo determinan ellos con el aguante, con la resistencia que tengan en esta competencia. Mucho cuidado, chicos, porque debajo de esa estructura amarilla ustedes no pueden tocarse. En el momento en el que se toquen van a estar recibiendo una amonestación por parte de los jueces. Y es por eso que el juez Esteban, también el juez Coco, están chequeando que ambos cumplan a rajatabla cada una de las reglas que tiene esta competencia. Muy parejo prácticamente, esa estructura no se está moviendo porque tanto Franco como Dani están ejerciendo la misma cantidad de fuerza. Exacto, los dos son muy fuertes y ya lo veo a Franco también tratando de desconcentrarlo a Dani. Pareciera ser que le está tirando un poco de palabras. Esa frasecita. Está ahora mismo empujándolo bien fuerte. En un descuido, Franco logró tomar ventaja, pero Dani ahora se está resistiendo. Para que Dani pierda y el punto vaya al equipo amarillo, los dos pies tienen que estar detrás de esa línea amarilla y todavía no está pasando eso. Bueno, están los equipos también mirando atentamente, tanto el equipo amarillo como la Furia Roja, también los capitanes, los tengo a Adrián de mi lado, también está Marcos de tu lado, Cas. Ellos están dando también ese apoyo a cada uno de sus gladiadores justamente para que puedan sentir esa calidez, sentir esa energía y más que nada remontar en competencia. Un descuido puede llegar a ser
que Franco pierda la ventaja. A partir de ahora contamos un minuto de tiempo. La mayor distancia alcanzada por uno de los dos gladiadores en ese minuto va a determinar quién se lleva el punto. Franco, Dani, este es el momento donde tienen que meterle pata, le tienen que pisar al acelerador y tienen que hacer de que todo se dé a su favor. Ojo, estamos definiendo para quién va el primer punto de este duelo. Fuerzas opuestas 2.0. Dani versus Franco. Franco versus Dani. Están parejos. Ambos están aplicando la resistencia y por sobre todas las cosas utilizando mucha energía en todo el cuerpo. Pocas veces se dio en este enfrentamiento, en esta competencia, mejor dicho, que tanto estén resistiendo los gladiadores. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Tiempo! Impresionante, qué duelo tan peleado. El punto finalmente va para el equipo amarillo. Tremenda manera de arrancar esta segunda competencia de la tarde. Dejaron la vara muy alta Franco y Dani. Ahora nos metemos de lleno en el versus de mujeres porque se enfrentan las gladiadoras Ara versus Marina. Las dos son muy buenas gladiadoras y están preparadas. Marina para seguir dándole ventaja a su equipo. Ara para darle un poco más de esperanza al equipo rojo. Esto arranca cuando decimos 3, 2, 1. ¡Calle 7! Hacia el otro extremo, Ara, la que ahora le está dando ventaja al equipo rojo. Marina procura, trata, pero la fuerza de Marina es incontenible. Ahí están ellas peleando. Ara está muy bien posicionada. Ara está logrando algo que a Marina le está costando un poco más, que es empujar esa estructura, empujar a su oponente. Y ahí están ellas peleando por el segundo punto de este versus. Y efectivamente, con esa celebración y esa furia, Ara celebra un punto para la furia roja. Tremenda es Ara y logra darle un poco más de respiro a la furia roja con fuerza. Impresionante la manera en la cual Ara empujó por completo al otro lado a Marina. Se viene otro duelo. Los mellis. Volvemos a revivir este duelo entre hermanos. Atención, mamá, tranquila en casa. Porque esto tiene que arrancar cuando decimos 3, 2, 1. ¡Calle 7! Muy nervioso me pusieron ambos con el besito y el ojito que tiraron como saludo antes de que arranque este duelo. Gabriel está con todo, lo está empujando bien fuerte. Ariel, el último duelo entre ambos fue bastante peleado y ahora la ventaja la tiene Gabriel. Ahí están los mellis, ojo, Gabriel viene muy bien, está recibiendo el apoyo por parte de Dani, también por parte de su capitán. Y el punto lo logra Gabriel con ese festejo diciéndole: yo soy tu papi, vos sos mi hijo. Y le regala un punto a la furia roja. Se viene otro duelo de gladiadoras. En este caso, las que se van a estar enfrentando ahora mismo en Fuerzas Opuestas 2.0 son Aileen y Patty. Atención, gladiadoras. Este duelo arranca cuando decimos 3, 2, 1. ¡Calle 7! Aileen no nos dio tiempo de relato. Empujó fuertísimo esa estructura amarilla y de una. Es ni en 5 segundos. Sin dudarlo, le dijo ni olvido ni perdón a Aileen. Y mirá cómo golpeó a su oponente, a su rival, y con esto le otorga un punto más a la furia roja. Parecía muy preparada Patty, pero por lo visto que la fuerza de Aileen fue pero arrolladora, por eso que la llevó hasta el otro extremo. Ellos ya están preparados, se viene otro duelo. Y en este caso los que van a estar enfrentándose son Alan versus Jesús. Duelo parejito, bien competitivo. Arranca cuando decimos 3, 2, 1. ¡Calle 7! Ambos son muy fuertes. Hasta el momento el equipo rojo tiene 3 puntos
El equipo amarillo tiene un punto. Alan, ya estás pasando casi llegando a la mitad del trayecto que tiene Jesús de su lado. Lo que hace Jesús ahora es resistir. Y el Funky Boy prácticamente utiliza todo el cuerpo. Y con un empujón, con una precisión y adrenalina, el punto le da al Funky Boy a la marea amarilla. Le da un poco más de esperanza al equipo amarillo Jesús con ese punto que acaba de llevar a su equipo. Ahora son gladiadoras las que se preparan para enfrentarse en este duelo. ¿Quiénes son? Liz versus Shari. ¿Quién de las dos va a darle un punto a su equipo? Lo vamos a saber cuando decimos tres. ¡Dos! ¡Uno! ¡Calle 7! Sonó ese pitazo bien fuerte y la que está con una tremenda fuerza. Cuidado, paramos. Una pausa, a ver, se vuelve a iniciar el circuito. Bueno, ahí el equipo de jueces está chequeando también atentamente. Coco, si nos podés explicar. El punto va para el equipo amarillo porque Liz le pateó a Shari. Opa, bueno, regla bien sabida por parte de los gladiadores. Las patadas por debajo no valen y por eso el punto va para Shari y en este caso para el equipo amarillo. Habíamos dicho que los toques, cualquier tipo de toque por debajo de esa estructura amarilla no vale. Así que justamente en pantalla ustedes están viendo el momento exacto en el que Liz efectuó ese toque hacia la otra gladiadora, toque inválido. Ahora se viene otro duelo. En este caso se enfrentan Marcos versus Adrián. A controlar esas piernas, por favor, y cumplir con las reglas. Este duelo arranca cuando decimos tres, dos, uno, calle 7. El que arrancó bien fuerte es Marcos. Está tratando de resistir a Adrián, pero implacable está Marcos. Flexiona sus brazos para resistir a Adrián y todavía no se está dando la pérdida completa de ese punto. Marcos está insistente. Atención a esto, con esa furia, con esa energía, Marcos le otorga el punto a la furia roja. Cuatro puntos tiene el equipo rojo. Tres puntos tiene el equipo amarillo. Ahora, nuevamente, la responsabilidad está en Ara. Ara es la que podría llevarle a la victoria a su equipo. El siguiente duelo se va a dar entre Ara versus Sol. Atención, gladiadoras. Duelo que podría definir todo. Arranca cuando decimos tres, dos, uno. Equipo rojo. Sol también es muy fuerte. La capitana de la banca se está enfrentando a su antigua enemiga. Al parecer entre ellas ya no hay más conflictos desde hace mucho tiempo. Parece que la amistad pudo finalmente concretarse entre ambas. Ojo, Sol desde la banca está con todo. Ella le quiere ganar a su rival, en este caso a Ara, pero Ara no se deja vencer. Ella está ejerciendo la fuerza sobre el piso, sobre los brazos y todo el cuerpo justamente para poder recuperar. Recupera. Recupera energía y con esto oficialmente los ganadores de esta competencia son los de la Furia Roja. Y ahora mismo justamente vamos a chequear que Sol se encuentre bien porque fue muy fuerte la manera en la cual Ara estuvo llevando la estructura amarilla del otro lado. Impresionante fue la manera en la cual recuperó distancia, pero la fuerza que utilizó fue bastante y la tumbó. Bueno, cayó hasta el suelo. Aclaramos por las dudas también que no se preocupen, ya Sasa está asistiendo como siempre, en este caso a Sol, la gladiadora que recibió este golpe, pero ya está siendo controlada. ¿Se acuerdan que nosotros hace poco invadimos el cuarto, gracias a Patty, invadimos el cuarto, la habitación de Dani? Bueno, después nosotros acá preguntamos, ¿el cuarto de quién? ¿La pieza de quién tenemos que ir a invadir próximamente? Dijeron Adrián, pero también dijeron Ailén. Sí, me acuerdo. Y el que se fue a invadir la pieza de Ailén. ¿Quién fue? No fue Adrián. Adrián hasta el día de hoy todavía no pasó el umbral. Ah.
De la puerta llega, de la pieza de llega hasta la sala nomás. Parece que hasta el portón nomás. Hasta el portón. Hasta el portón ahí en la alfombrita de afuera nomás. Bueno, Adrián, ¿sabes quién pudo entrar a la pieza? A mostrarnos todo lo que hay en la pieza. Te vamos a mostrar cómo es la pieza de Ailén. Gracias a que Jesús se fue a invadir la pieza de Ailén. ¡Ah, no! Jesús pudo, Adrián todavía no. Ay, ay, ay. Ahí está. Vemos cómo invadieron el cuarto de Ailén. Ah, no. Che, Olu, ahí tengo a Ailén ya. Hola, Ye. Sí, ya estoy afuera. ¿Sabes? ¿Me puede abrir, por favor? Hola, Ye. Todo bien. Gente, les presento. Ella es Ailén, mi cómplice del día de hoy. Es la hermana de Ailén y me va a ayudar a entrar a su pieza sin que ella sepa. Bueno, te cuento que Ailén está arriba, está entrenando. Vamos a pasar despacio. Perfecto. Así que adelante, adelante. Vamos, vamos, vamos. Sin duda, este es... castillo de princesa de la pieza de Ailén. Con engaños y complicidad logramos entrar a la habitación de nuestra querida Ailén. Procederemos a revisar todo lo que hay sin ningún consentimiento, gente. Así es, eso es lo que vamos a hacer. Y pues, pete. Vamos a ver la ropa que usa Ailén. A ver si es tan cheta como se ve. No sé qué, prefiero no tocar nomás. ¡Ay, juez! ¡Ailén! Dios no guarde. Boduma ahí con después. No sé por qué miré siendo que no está. Parece épico juego. Pira, pire, gente. Gente, ¿ustedes qué suelen guardar debajo de la cama? Yo en particularmente suelo guardar dinero de eso. A veces encontramos sorpresitas. ¡Ajá! Volvemos en un ratito, gente. Una que... Dios mío, qué carta más fea. Vamos a proceder a leer esto. Te elegí a ti porque eres la persona que me hace feliz. Fabri Corazón y Ailén Corazón. Y una foto de un muchacho con la carta. Todas son iguales. Un álbum. En la vena, ¿eh? Así os quería que lo veas, con razón. A por este igual. Foto de la gran 7 realmente tenés. Yo cuando vio eso, no quiero amar. Para la gente que no sabe. Es un papucho. Su cara parece tallada por los mismos ángeles. Esta es la alcancía más fea que vi en mi vida. Dios no guarde. Nandí verá llegar. ¿Qué? Pobre cosita fea. Para mí que encontramos nuevo outfit, gente. Outfit, no sé cómo se dice. Espérenme un rato. Bueno, gente, hasta ahí lo que entró. Ya no puedo más hacer nada. Es físicamente imposible. Ya, qué buena esta novela. Jesús, ¿qué sonó? ¿Qué hace esta carta acá, Ailén? ¿Quién es Fabri? O sea, es la carta de mi ex, pero no sé para qué vos tocas. No, porque vos guardas si es tu ex y ya estás ya con Adrián. ¡El macho! Pero esa carta yo ya guardé hace muchísimo, yo ni siquiera me acordaba que yo tenía. Debajo de tu cama, Ailén. ¿Qué es lo que era el regalo? ¿Qué está el regalo? Este es el regalo. Alcancía, ne. Vaya, el más feo que en mi vida el regalo. ¡Es horroroso! Si yo me voy a casa de Adrián y encuentro cosas de su ex, ¿a vos te va a molestar? Y si yo fuese él, iba a quemar todas esas cosas, ya. No sé por qué. Ah, y bueno, y... Sos cara dura, ¿verdad? ¿Y mi pijama? ¿Por qué te pusiste mi pijama? Mira, rompiste todo mi pijama. Mira tampoco. Mira, su cierre de compusiste todo, Jesús. Le hiciste un agujero acá. ¿Qué onda, pico? Mira, mentira. Con tu peto, encima te sube mi cama. Qué loco. Yo no te voy a arreglar nada. Yo ahora mismo agarro, me pongo mi champion y me voy a mi casita. Pero la próxima no avísame, Jesús, que querés entrar a mi pieza. Yo que te dejo entrar sin problema, pero no me avisas. Si venía. Yo te aviso, esa carta ya no iba a estar ahí. Yo estoy seguro de que sí. ¿Quién sabe? Estaba dura la cama, Jesús. Azulemente. Sí, entonces vos, Ailén, sos de las que guarda todos los trofeos de guerra de sus relaciones, pero eso estaba, esa carta ahí debajo de tu cama. ¿Qué pasó ahí? Lindos recuerditos del pasado. Yo me olvidé. Yo me olvidé que esa carta estaba ahí. Bueno, Adri, ¿cómo tomaste esto? El famoso pasado pisado. A veces, como son recuerdos lindos, uno guarda
y no es que tiene un vínculo todavía afectivo. ¿Vos cómo tomaste? ¿Te molesta esto? ¿Sos celoso? ¿Un tipo celoso o no? Depende. Soy celoso cuando tengo que ser. Pero bueno, eso tenía que quemar la hoja. ¿Y la alcancía te gustó? Que linko así, ¿verdad? ¿La alcancía te copó o no tanto? Horrible. ¿Sabes qué? Yo tengo miedo que la próxima que se vaya Adriana a tu casa y leen sin querer queriendo pate esa alcancía. Esa puede llegar a ser la solución. Yo creo que sí. Adriana, en tu caso, ¿guardas cartitas, regalos de ex anteriores o no? Obviamente en su momento sí, pero después he pasado pisado y tiro. Ay, ma. Yeah, Jesús, ¿qué querías decir? Quiero decir nomás que esa alcancía ya estaba rota y Ailén tiene porque quiere nomás. Deja de meterse saña. Encima que te metiste, o sea, que a la pieza te diste cuenta, y después sacaste ahí la carta. ¿Cómo te diste cuenta que Jesús sí que era el más ofendido de todos? Él no, me mató que él estaba mucho más ofendido. Indignado estaba él. Así que te hacen. Chicos, vuelvan por favor porque ya tenemos que meternos directamente a la tercera competencia de hoy. La habitación, la pieza de quién será que vamos a invadir la próxima. Ya, vamos a ir averiguando a qué casa vamos a caer o quién va a caer a qué casa, porque recordemos que entran sin filtro. Pero sin filtro, como dijo Jesús, con engaño y complicidad. La tercera competencia arranca cuando decimos 3, 2, 1. ¡Calle 7! Troncos acuáticos arranca con este pitazo bien fuerte dado por el señor juez. 5 minutos de tiempo tienen para encarar esta competencia. ¡Qué rápido y qué avance el de Marcos en esta primera pasada! Atención, es la última competencia donde el equipo rojo y el equipo amarillo tienen que dejar todo. Lo que menos tienen que hacer es tirar la toalla. Tienen que competir hasta que ese cronómetro pare. Hasta el momento, 4 minutos 32 segundos y prácticamente van en coreografía, en modo espejo, avanzando y ya concretan la primera campanada, tanto para la Furia Roja como para el equipo amarillo. El que pudo darle un poquitito de ventaja a su equipo es justamente Adrián, porque él posibilitó que Marina salga antes y tiene como que una vuelta de ventaja. Ahora está tratando de alcanzarla y justamente en ese momento de agarrar la pañoleta es donde se empiezan a igualar. 4 minutos todavía quedan de competencia. El marcador está 1-1. Atención, hoy vamos a conocer al gladiador que se va a enfrentar nada más y nada menos que a Jesus, que es el primer gladiador que ya está en el bote negro vistiendo la camiseta denominado. La gran pregunta es, ¿será alguien del equipo rojo? ¿Será alguien del equipo amarillo? Muñe, vos que estás ahí arriba también en la zona de los bunkers, también en las redes sociales, ¿qué está pasando por ahí? Bueno, ahora hay un reclamo en donde tiene que volver Alan justamente y Franco se lamenta porque Franco y Joa son gladiadores que están apoyando al amarillo. ¿Qué decía tu equipo, Franco? Marina, atendé con tu pañoleta. Ya teníamos que cambiar tus técnicas. Ahí le pide, le da consejos también. De caras serias por el otro lado del búnker rojo, Dani, de los más exhaustos, alentando en la pasada hora que va saliendo Marcos. No quiero meter más presión y tampoco quiero hincar en la herida, pero ese error que acaba de cometer el equipo amarillo, Cass, les puede costar muy, pero muy caro, porque quedaron atrás en comparación al trayecto que ya tiene la Furia Roja. Exactamente. 3 puntos ahora tiene el marcador del equipo rojo. 2 puntos. El equipo amarillo recién ahora, Alan, logra dar esa campanada y la habilita al capitán, que ahora tiene una tarea muy fuerte por delante, la de tratar de buscar ventaja de alguna manera. Fíjate la técnica de Adrián para saltar, para dar esos giros necesarios en el muro. En serio, qué estadazo están empezando a mostrarnos los gladiadores a esta altura de la competencia. Adrián sabe que tiene que recuperar el tiempo perdido por parte de su equipo para igualar a la Furia Roja, que no para, que no da un respiro a la competencia. Y ahora siguen avanzando. Hasta el momento hay una campanada de diferencia, pero ahora Adrián concreta la cuarta campanada para la Marea Amarilla y la diferencia solo la tenemos en distancia entre ambos equipos. Exacto, y ya el tiempo cada vez empieza a acortarse. Ya pasamos más de la mitad del tiempo que tienen ambos equipos para buscar la mayor cantidad de campanadas. No quisiera creer que Marina hizo esto a propósito que su capitán vaya nominado. Ahora salió el casco, se desprendió el casco de Marina y escuchamos ya ese pitazo del señor juez. Así que me sorprende la manera en la cual se está equivocando Marina, ya no suele ser así. Muchos errores en competencia los que está cometiendo Marina.
y mucho enojo también por parte de su equipo. Y no solamente por parte de su equipo, estamos viendo a varios gladiadores que fueron parte de la Marea Amarilla, que hoy forman parte de la banca, que la gritan a Marina. Están justamente insistiéndole en que compita mejor para no ocasionar problemas al equipo amarillo. Hasta el momento, este pequeño descuido de Marina ha logrado que la Furia Roja siga avanzando y más que nada hayan dado la sexta campanada. Y nuevamente vemos a este gladiador Marcos avanzando rápidamente, dando esos giros por cada uno de los caños. La manera en la cual están compitiendo los gladiadores es impresionante. Atos también estuvo demostrando altísimo nivel, muchísimo estado en su pasada. Lo mismo pasa con Marcos y ni qué decir con Alan. La competencia acuática, la última de la tarde, define cuál es el equipo ganador y también cuál será el gladiador que irá nominado y se enfrentará a Jesus para no ir a la debida banca. Atención, gladiadores y equipos, porque esto se va acabando. Hasta el momento tenemos el marcador. 7 campanadas para la Furia Roja, 6 campanadas para la Marea Amarilla. Quizá este sea el último trayecto de los gladiadores que se encuentran en la pileta buscando dar ventajas a sus equipos. El físico ya empieza a sentir el peso y la presión de la competencia. Esto termina cuando entramos a la cuenta regresiva y decimos 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. ¡Tiempo! Se acaba de esta manera la tercera y última competencia del día de hoy. Y con puntaje perfecto podemos confirmar que el equipo rojo se lleva por delante la victoria del día. Y obviamente la Furia Roja celebra. Y de esta manera todo indica que el gladiador nominado debería ser un integrante de la Marea Amarilla. Y el que va a estar tomando la difícil decisión de nominar a uno de entre dos gladiadores, porque el equipo amarillo solamente tiene dos gladiadores con color a esta altura. Por un lado el capitán Adrián y por el otro lado Alan. Jesús, acompáñanos. Vení hasta acá donde estamos nosotros rápidamente. Porque vos, como primer gladiador nominado de este ciclo, vas a ser el que va a tener el poder de decisión. Antes que nada, quiero saber si es que ya pensaste y si es que ya sabes por qué vas a elegir a este gladiador. Sí, ya tenía en mente. ¿Solamente vos o fue consensuado? No, de mi parte. Dos opciones. Está el capitán Adrián y está el Funky Boy. Dos gladiadores que, por cierto, son muy buenos y creo que son rivales fuertes también para vos. ¿Sos consciente de que los dos pueden ser una amenaza en este caso? Así mismo, los son competidores muy fuertes, pero toca elegir a uno sí o sí. Entonces, ¿a qué gladiador vas a elegir? Y obviamente te vamos a dar la camiseta. Vos. Sí, vos vas a ser el que le va a estar entregando. No nos digas el nombre, Jesus. Andá nomás vos y entregale esta camiseta al gladiador. ¡Qué momento! Va a ser el gladiador que será contigo va a estar compitiendo el lunes. ¡Ay, ay, ay! Ahí está Jesus. Amaga, pero finalmente le coloca la camiseta al capitán de la Marea Amarilla. Pero qué día de banca tremendo vamos a estar teniendo el lunes. Jesús y Adrián van a estar peleando para no ir a la banca. Y mejor dicho, el miércoles. El miércoles corremos y vamos a tener la puja por recuperar color y no ir a la banca por parte de Jesus y de Adrián. Yo ya quería que sea el lunes la definición de esta banca, pero no. Nos vemos el próximo miércoles y esto se debe justamente a los partidos del Mundial. Hoy viernes se viene